Repita una única vez y el dinero vendrá. 100% garantizado. En el video de hoy, quiero compartir una fascinante oración, basada en las enseñanzas de Josephy, que es tan poderosa que basta con recitarla una sola vez, con mucha fe y sin duda, para que recibas un gran milagro financiero en tu vida. Empecemos con la oración. Repite conmigo, por favor. Yo, di tu nombre, ordeno a mi mente subconsciente que elimine de mi mente todas las creencias, conceptos, pensamientos, imágenes y todo lo que me ha limitado hasta ahora en mi crecimiento moral, profesional, financiero y espiritual. Es mi derecho ser rico. Estoy aquí para disfrutar una vida de abundancia y plenitud, para ser feliz y libre. Por lo tanto, debo tener todo el dinero necesario para lograrlo. No hay dignidad en la pobreza. La pobreza es una enfermedad mental que debe ser eliminada de la faz de la tierra, y estoy aquí para progresar en lo espiritual, lo mental y lo material. Yo destierro la carencia de mi vida y me declaro una persona próspera. Yo me conecto con la riqueza infinita de Dios y decreto que siempre tendré dinero en abundancia. A partir de ahora, el dinero llegará a mi vida con facilidad y sin ningún esfuerzo. Todas mis necesidades estarán satisfechas y siempre tendré un excedente divino para poder tener una vida opulenta. Doy gracias por todo lo que soy y todo lo que tengo. Soy feliz porque siempre obtengo lo que necesito y en abundancia. Gracias, Señor, por bendecirme con tu prosperidad divina. Gracias por derramar sobre mí todas tus bendiciones. Gracias. El secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. Maximilian Robespierre. Es increíble cómo la perfección de la naturaleza hace que ciertas fuerzas se acondicionen a las circunstancias para realizar algo perfecto, como cuando los ríos transportan el agua de las lluvias de las montañas y las llevan nuevamente al mar. Durante su camino, permitió irrigar las cosechas de los pobladores, sin que pareciera que los ríos pierden su caudal. Es increíble, pero si algo fallara, si el río se obstruyera o si cambiara su cauce debido a una intervención de la naturaleza o del hombre, si las lluvias no precipitaran en las montañas o si los vientos no llevan a las nubes a un lugar de bajas temperaturas, o si el calor no es el suficiente para que el agua se evapore, cualquier falla, por mínima que sea, simplemente todo el sistema fallaría y evitaría que los ríos sean capaces de devolver el agua a sus respectivos mares. Ocasionaría inundaciones o incluso generaría fuertes sequías. Gracias a Dios existe una fuerza muy poderosa, una fuerza que permite que todo se acondicione de tal manera que funcione perfectamente, salvo algunas excepciones donde, por intervención humana, la naturaleza se ve alterada y todo toma un camino equivocado. Del mismo modo, en la generación y conservación de la riqueza, existen circunstancias que, de acondicionarse de forma correcta, podrían ayudarte a generar un océano de dinero. Para lograrlo, se requiere de que intervengas para lograr que el dinero fluya desde las cuentas de un tercero a tu cuenta. Deberás ser capaz de detectar dónde puede llover dinero. Es decir, una idea de negocio deberá detectar dónde las nubes de dinero van a precipitar, para luego capturar cada gota de dinero que llueva, trazándole un cauce al dinero para que llene tu mar de riqueza.
¿Eres consciente que para ser emprendedor no es suficiente querer hacer algo, sino que deberás actuar? Así como los ríos trabajan sin parar para llevar el agua desde las montañas hacia el mar, tú deberás invertir tiempo y dinero para crear ríos que te permitan transportar el dinero desde las cuentas de otros hacia la tuya. Es necesario crear muchos ríos que te ayuden a traspasar dinero en abundancia. Cuantos más cauces o flujos de dinero generes, mayor será la probabilidad que tendrás para llenar un enorme mar de riqueza. Pero, así como cuando un simple desborde del cauce del río puede crear una enorme inundación, o lo que es peor, puede secar una laguna, llevando el agua a otro mar, estás advertido que de nada sirve enviar mucho dinero a tu mar de riqueza si tienes otros ríos que se encargan de sacar el dinero para llevarlo a otros mares. Tener fugas descontroladas de dinero cuando el dinero ya había llegado a tu poder es uno de los motivos por el cual las personas que ganan muy buenos ingresos nunca llegan a ser personas ricas. Justamente, el último paso para generar riqueza es evitar la fuga de dinero, tener capacidad de retención de la riqueza y entender que el dinero sirve para invertir y generar más ríos que te ayuden a llenar un enorme mar de riqueza. El dinero no sirve solamente para comprar cositas que solo nos dan bienestar o placer, porque si lo pensamos bien, comprar cosas innecesarias en realidad están llenando los mares de otros emprendedores. Probablemente, retener el dinero para que no se vaya a otros mares sea uno de los retos más difíciles que deberá cumplir un emprendedor. Pero si realmente deseas convertirte en una persona rica, en muchas ocasiones deberás postergar algunas compras hasta que tengas los suficientes flujos de efectivo para que se paguen solas. ¿Y por qué es tan difícil lograr postergar compras innecesarias? Pues muy simple. Siempre tenemos necesidades que creemos que con dinero se pueden solucionar. Napoleón Hill, escritor del libro Piense y hágase rico, decía: todo lo que crea la mente de un hombre, esa misma mente lo realizará. Literalmente es aquí donde se encuentra el secreto para convertirse en una persona rica. Tu mente se encargará de lograr que consigas todo lo que quieras. En este capítulo voy a revelarte la forma como algunas personas han logrado generar mucha riqueza. Debes prestar mucha atención. Quizás muchas cosas te van a parecer algo obvias, pero otras quizás no. Para facilitar la comprensión y enseñarte el secreto de una manera divertida, utilizaré como analogía las reglas y estrategias de jugar el ajedrez. Además, a partir de ahora, vamos a ir enumerando cada principio de generación de riqueza que deberá guiarte, a partir de ahora, tu forma de pensar y emprender. Si es que realmente deseas iniciar el proceso para generar riqueza en abundancia. A cada pieza del ajedrez le asociaremos algo importante para tener éxito en tu vida empresarial. Verás que el éxito financiero es una programación que se inicia en la mente. Todas las personas ricas saben que para generar riqueza no es solo cuestión de suerte. Es el resultado de una serie de actividades que deberán ser ejecutadas a corto, mediano y/o largo plazo, que además deberán estar acompañadas de un alto grado de persistencia. Y por si fuera poco, también deberás estar motivado por la pasión de querer hacer algo. Sin esa pasión, será muy difícil que puedas vencer todos los obstáculos que se presentan durante el ciclo de vida de tu emprendimiento. A veces, la ambición de hacer algo solo para ganar dinero no será suficiente. Tu emprendimiento llegará a una fase
donde la esperanza de ganar mucho dinero no será suficiente para continuar luchando con las adversidades, que de seguro se te van a presentar en el camino. Por lo que, de no tener pasión en lo que haces, tarde o temprano hará que abandones la lucha. Al menos, las estadísticas así lo demuestran. Quienes han seguido los principios de generación y conservación de la riqueza, en algunos años han logrado alcanzar la vida que siempre soñaron. Te invito a conocer estos principios, que solo las personas ricas conocían, y ahora te los voy a revelar. Considera que te encuentras en un juego contra una fuerza enemiga, una fuerza muy poderosa. A pesar de que esta fuerza enemiga es muy antigua, casi nadie reconoce su presencia. Pero si no sabes defenderte, se encargará de evitar que logres generar y conservar riqueza. Esta energía entrópica está conformada por grandes empresas, bancos y el gobierno. Ellos van a tratar de apoderarse de todos tus recursos. Tratarán de crear caudales para extraer el dinero de tus ríos. Evitarán que puedas llenar tu mar de riqueza. Si no sabes defender tus ingresos, terminarán perdiéndose y podrías llegar, sin quererlo, a la pobreza. Por lo tanto, lo primero que deberás aprender es a conservar tus recursos por el mayor tiempo que puedas. Evita fugas de dinero, para que se pueda llenar tu mar de riqueza lo más rápido posible, para que puedas utilizarlo para crear nuevos caudales que te permitan la transferencia de más dinero. Este es el proceso que te permitirá generar mucha riqueza. ¿Qué difícil puede ser evitar gastar dinero? Desde que sales de tu casa, la fuerza poderosa empezará a atacar. Tratará de apoderarse de tus recursos. Tu dinero poco a poco va a ser atraído por diferentes ríos que alimentan al mar de la riqueza de otros emprendedores. ¿Quieres probar la fuerza de la conspiración? Trata de tener un día de cero gasto. Trata del día de mañana o cuando creas conveniente, tratar de vivir ese día sin gastar dinero. Vivir como lo harías habitualmente, pero sin gastar una sola moneda. Es decir, tendrás que ir a estudiar o trabajar, visitar a tu novia o amigos, hacer todo lo que harías en un día común, pero sin gastar dinero. Deberás movilizarte a pie o bicicleta, alimentarte solo con lo que tienes en casa. Puedes tratar de pedir un aventón a un amigo. Verás que no es fácil. Todo en la vida ha sido monetizado. Podrás sentir en carne propia que desde que sales de tu casa, todos tratarán de apoderarse de tu dinero, de los puntos que ganaste a cambio de brindar tu energía trabajando en algún emprendimiento. De no estar mentalmente preparado, la conspiración logrará quitarte todo tu dinero. Si aún lo dudas, te reto a que lo hagas mañana. Verás que no es fácil lograrlo. Muchos fracasan en su primer intento, pero deberás siempre ejercitarte, porque si no eres capaz de retener dinero, jamás lograrás llenar tu mar de riquezas. Cuando era niño, solía pedirle propinas semanales a mi tío Abel, el tío más rico de la familia. Casi siempre eran unas monedas que me servían para comprar golosinas en la bodega de la esquina de mi casa. Siempre me daba unas monedas sin ponerme mayor objeción. A veces se divertía conmigo, haciéndome algunas preguntas capciosas, y de lograr darle una respuesta acertada, o al menos que lo hiciera reír, me premiaba con unas monedas, haciéndome creer que me lo había ganado. Sin embargo, un buen día, cuando menos me lo esperaba, la rutina cambió. Yo ya estaba con la mano extendida mostrando la carita típica del niño bueno solicitando propinita. ¡Qué curioso! Esa misma cara la he visto muchas veces en mis empleados cuando recurren a solicitarme un aumento debido a que tenían muchas deudas
o porque manifestaban que su sueldo no les alcanzaba. Esta vez, mi tío no quiso darme solamente dinero. Probablemente, lo que deseó fue darme una lección, de esas que uno jamás olvida. Al darme el dinero, me preguntó si quería un poco más. Por supuesto que le dije que sí, sin pensarlo. Solo me emocioné con lo que estaba escuchando y sin pensar le respondí, «Sí, tío, sí». Mi tío me prometió que me daría un poco más de dinero que el que habitualmente me daba. Ya no se trataba de una simple moneda, sino un billete que equivale a 10 monedas. Pero me lo daría con una única condición. La próxima semana deseo que me muestres este mismo billete. No quiero que lo gastes. Incluso lo había firmado para asegurarse que no lo cambie. Si lograba hacerlo, me daría el doble de lo que en ese momento me dio. ¡Qué tontería!, pensé. Me da un billete que no puedo gastar. ¿Para qué me sirve este billete? ¿Te imaginas lo difícil que puede ser para un niño contenerse en gastar dinero? Cada 10 minutos recordaba que tenía el billete en el bolsillo y deseaba ir a gastarlo. Quería correr a la bodega de la esquina y comprar alguna bebida, galletas, golosinas o cualquiera de esas cositas que seguramente yo creía que necesitaba. Luego de mucho sacrificio, logré evitar gastarlo, al menos el primer día. Lamentablemente, mi fuerza de voluntad no era lo suficientemente fuerte como para evitar que terminara usando el billete al siguiente día. Luego de una semana, mi tío me preguntó si aún conservaba el billete. Le dije que no, con cara de arrepentido, como si hubiera hecho algo malo. Sabía que debería haber guardado el billete. De haberlo logrado, mi tío me daría más dinero. Otro billete igual me había prometido. Lamentablemente no pude contenerme. Terminé gastando, no recuerdo ahora en qué. Pero, como era un niño, volví a estirar la mano a ver si me daba otro billete, tal como lo había hecho cientos de veces. ¿Por qué esta vez sería diferente?, me pregunté. Sin embargo, enorme fue mi sorpresa cuando se negó a dármelo. Se paró frente de mí, me miró a los ojos y me dijo, «Esta vez no voy a darte nada. Sin importar el monto que te dé, siempre terminarás gastando todo. Mejor iré a dárselo directamente al dueño de la bodega de la esquina. Con eso, al menos podré evitar que tus dientes requieran de un odontólogo y de que tus padres tengan que gastar más dinero cuidándolos». En muchas ocasiones, cuando un empleado viene a solicitar un aumento de sueldo, le cuento esta historia. Trato de hacerles entender que por más dinero que ganen, si no son capaces de retener una parte de su salario, los que realmente se están enriqueciendo con su trabajo son el gobierno, el banco y otras empresas. Si no cambias tu forma de pensar, tu estilo de vida, tu forma de ver el dinero, repetirás el ciclo muchas veces, hasta el punto de que los aumentos o los ingresos se acaben y termines en la pobreza. Jamás en mi vida he conocido a alguien que pida un aumento de sueldo argumentando que desea aumentar sus ahorros, o necesita un aumento para invertir en algún activo que le ayude a generar nuevos ingresos. Es más, dudo que si alguien usa ese argumento con su empleador, lo más probable es que lo tilden de loco y no le otorgue dicho aumento. Lo común de los empleados es solicitar un aumento de sueldo debido a que el dinero no les alcanza y creen que el pedir un aumento es la solución, como si el empresario tuviera la culpa de tus problemas financieros. Si quieres llenar al menos una laguna de riqueza, deberás comenzar a retener el dinero antes de pretender un aumento de tus ingresos. Cuando el dinero no te alcanza, pensarás que la solución es estar buscando más ingresos,
ya sea buscando un aumento salarial donde estás trabajando o buscando un nuevo empleo donde ganes más. En realidad, si el aumento se diera, en poco tiempo terminarás aumentando tus gastos, que nuevamente empezarás a buscar más ingresos y empezarás el ciclo de aumento de ingresos, pero también tendrás un aumento de gastos y deudas. Lo repetirás tantas veces como puedas, pero ¿estás realmente ganando más riqueza? Si no procuras controlar tus gastos, llevar un estilo de vida de acuerdo a tus necesidades y no enfocarlo según tu nivel de ingresos, jamás podrás generar riquezas. Finalmente, lo que importa no es cuánto ganas, sino cuántos de esos ingresos los proteges de la conspiración. Quizás ahora debes estar pensando que mi idea de tener riqueza es generar muchos ahorros, o que el ahorro de dinero te va a permitir llegar a ser una persona rica. Pues eso no es cierto. Como te recalqué al inicio de este capítulo, la riqueza está formada por todos los activos que tengas, incluidos tus ahorros, pero la riqueza no es medida en función a cuánto dinero ganas. Si lo ves de esa forma, tendrás un principio tan errado de la generación de riqueza que solo te enfocarás en generar dinero, creyendo que cuanto más dinero ganes, más rico eres. Si tu vida productiva se basa en buscar el sueldo o los ingresos más altos, olvidarás que en el juego de los negocios, el que realmente gana es quien sabe conservar el dinero en activos. Los ahorros no se guardan en cuentas de ahorros, sino en activos que no se afecten por la inflación. Invertirlos en activos reales, aparte de mantener tu capital, te permitirá generar ingresos residuales, creando una nueva cañería de dinero, que poco a poco volverá a llenar tu laguna de riqueza. Pero quizás ahora, con la ayuda de estos nuevos ingresos, se convierta en un mar de riqueza. Definitivamente los ahorros no van a hacer que te vuelvas una persona rica. Claro que no. En eso estamos todos de acuerdo. Pero de no desarrollar este hábito al menos con el 20% de tus ingresos, aunque parezca increíble, si no desarrollas este simple hábito, te podrías convertir en poco tiempo en una persona pobre a pesar de tener buenos ingresos. ¿Crees que exagero? ¿Te has puesto a pensar cómo las ciertas circunstancias pueden afectar tu riqueza? He visto a muchas familias pobres que tienen el hábito de ahorrar y que luego de un largo tiempo y mucho esfuerzo sorprenden a todos haciendo la compra de un activo real, como un camión de transporte de carga, un auto para taxi, un local comercial, un puesto en el mercado o cualquier activo que a partir de ese momento poco a poco les permitirá salir de la pobreza en la que se encontraban. En cambio, la clase media que jamás ahorra, que está sobreendeudada y que en cualquier momento les aparece un gasto imprevisto, les sucede algo inesperado que requiere de dinero y los termina convirtiendo en personas pobres. Te propongo que te pongas a pensar en esta casuística. ¿Qué pasaría si en este momento se aparece un gasto imprevisto y necesitas 3 veces tu sueldo? ¿Cómo lo financiamos? Al meditarlo seriamente, estarás de acuerdo conmigo que en la vida existen ciertas circunstancias que afectan las finanzas de las personas, que tendrán diferentes resultados debido a sus hábitos del ahorro. Espero y te haya gustado este video. Si fue así, deja un me gusta y no olvides suscribirte, para que no te pierdas de nuevos videos que te ayudan a manifestar la vida de tus sueños. Y te veo en un próximo video. Hasta luego.